Un examen tipo retroalimentación inmediata con CBM o grado de certeza es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. Este modo consiste en que mientras el alumno realiza el examen va sabiendo cuando comprueba si las respuestas que está dando son correctas o no. Todo esto junto con el grado de certeza. Una vez comprueba si están bien o no, el sistema no le dejará reintentar la pregunta. Para poder hacer este tipo de exámenes, se deberá seleccionar la opción Retroalimentación Inmediata con CBM en el apartado Comportamiento de las preguntas. Recuerda que este apartado lo puedes encontrar en la configuración del examen. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen, vamos a mostrar lo que vería un alumno. Abrimos un nuevo navegador. Y entramos como alumno. Entramos a la asignatura y pinchamos en el examen. Al entrar al examen, el alumno ve la información básica y pulsa en el botón comenzar para entrar en el mismo. Una vez dentro, irá navegando a través del examen y respondiendo a las preguntas. Al alumno le va a aparecer un nuevo botón llamado Comprobar, que le permitirá saber si ha acertado o no y si recibe alguna penalización por el grado de certeza expresado. Como se puede observar, aparece la retroalimentación. Aparece cuál es la respuesta correcta y en base al grado de certeza que ha usado el alumno, le, ap le aparece la penalización que se le aplica en esta pregunta. Como puedes observar, al alumno, una vez pulsado en el botón comprobar, no le va a dejar cambiar la respuesta.